Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. El discurso para conmemorar los 3 años del gobierno de Nayib Bukele fue utilizado para justificar el régimen de excepción que actualmente vive el país, principalmente. Esta es la batalla más difícil que hemos conquistado hasta ahora, incluso mayor que la pandemia. Y vamos a seguir luchando para ganarla con todas nuestras fuerzas. De nuevo, las críticas a la comunidad internacional no faltaron. El Salvador es un país soberano. Y ese mismo mensaje va para nuestros amigos y no tan amigos de la comunidad internacional. Aquí vamos a tomar las decisiones que consideramos correctas para nosotros y nuestro futuro. Todos los que quieran apoyarnos son bienvenidos a construir este sueño con nosotros. Pero los que no, mejor apártense. No vamos a permitir a que vengan a nuestra casa a decirnos qué hacer o a darnos órdenes. Nos pareció una descortesía de parte del presidente referirse a arremeter contra la comunidad internacional en un evento en el cual estaban representados miembros del cuerpo diplomático de diferentes países y organismos internacionales, sobre todo cuando de ellos hemos recibido apoyo. Durante los 37 minutos de discurso, los temas económicos, de salud e inversión pública fueron omitidos. Son 3 años de la administración Bukele en los que, a pesar de no haber cumplido con algunas promesas como la extradición de Mauricio Funes, grandes proyectos de infraestructura, creación de una comisión anticorrupción y una ley de pensiones digna, por mencionar algunas, cuenta con el 87% de aprobación entre los salvadoreños. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagráfica.com.